Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Realmente es una semana muy importante, especialmente pues para todos los creyentes, porque tenemos celebraciones especiales y a todos desde ya les deseo que tengan una semana de tranquilidad, de paz, de regocijo y que alcancemos nuestras metas en común que tenemos pues con este sueño, con este ideal de lograr una sociedad más justa, más equitativa y especialmente pues protegiendo a nuestros niños que son los que más requieren. Ahora nosotros tenemos exactamente relacionado a este punto de cómo proyectar el futuro de nuestros niños, cómo generar la importancia de ser diferentes, cómo saber que sí podemos preparar a nuestros chicos a muy temprana edad para que ellos ya vayan caminando pensando en que ellos son los que tienen que hacer el cambio. Y es por eso que nosotros hemos puesto dos temas importantes. El primero, que es en esta primera parte, es la importancia de construir el futuro. Y ustedes saben por qué. El tema mismo les va a señalar que estamos con Dolly Cedrón Mesa, quien es la coordinadora de proyectos de prevención del abandono infantil, PAI, de Nuevo Futuro Fundades Hogares. Y también tendremos la importancia de ser diferentes. He intentado hacerlos más o menos igual, justamente porque ambos temas son importantes y vamos a entrevistar a Ismael Contreras, quien es director de teatro y compositor de música, y justamente esta música que nosotros nos vamos a presentar más adelante pues ha ganado muchos premios, ha sido traducida a muchos idiomas y hay todo un reconocimiento porque de una u otra forma nos habla de que viva la diferencia y que todos diferentes tenemos una forma de aportar algo positivo. Así es que ya con esta introducción saludamos a Dolly. Dolly, gracias por estar con nosotros. Yo sé que ustedes tienen proyectos maravillosos, por eso que a mí me encanta siempre traerlos a ustedes, porque nos hablan de todos aquellos avances que se puede hacer con los chicos, con los adolescentes y la preocupación fundamental que se tiene con los niños de 0 a 5 años, aparte de que ustedes no solamente trabajan con los chicos, trabajan con las familias. Y si uno no hace el círculo, de verdad es muy difícil, porque trabajan con las familias, trabajan con los niños hasta 18 años, trabajan con la comunidad, trabajan con el colegio y ustedes son las personas que impulsan ese carro para que salga adelante. Y justamente una de las cosas que a mí me llama la atención y es para felicitar es el hecho de que después de un cierto tiempo que ya vienen funcionando tienen resultados maravillosos y hay todo un compromiso de por medio para ver esos resultados, traer los testimonios de las mamitas que han pasado por esto y que han sentido la diferencia y que en sus casas sus hijos están mejor. Gracias por estar con nosotros, Dolly. Muchas gracias a ti, Clotilde. Bueno, gracias por invitarnos, de verdad. Trabajamos ya varios años juntas. Estoy muy contenta de que sigas contando con nosotros. Nosotros contar contigo, con Salgalú, como aliados, que nos has apoyado también con la difusión de todos estos logros que mencionas. Gracias por todo ese apoyo, porque al final la comunidad, la sociedad debe conocerlo. Es importante que lo conozca, es importante no tanto por los logros de una institución, sino por los resultados que puede tener un país, por los resultados que puede lograr una comunidad que es capaz, que tiene las herramientas, pero hay que aprender a gestionarlas. Y tal vez ese pequeño empujoncito es el que damos desde tu lado, desde mi lado, pero al final es la propia comunidad, la propia sociedad la que gestiona sus cambios y gestiona todo lo que puede trabajar para mejorar por la primera infancia, sobre todo, porque allí es donde está nuestro fuerte. Hemos encontrado, tú sabes muy bien, hemos trabajado con adolescentes y sí, ha sido bonito, hemos conseguido cambios, hemos logrado muchos objetivos, pero hubo un momento que nos preguntamos, ¿por qué esperar a este momento? ¿Por qué tenemos que llegar a tener que cambiar algo cuando son adolescentes y jóvenes para prevenir que caigan en otras conductas, otro tipo de vida? Y es ahí cuando dijimos, bueno, creo que podemos empezar con la primera infancia, que es al final el pilar, lo más importante. Ahí están las raíces, ya muchos científicos sociales, todos los profesionales que trabajan con la primera infancia, con infancia en general también, ya lo han dicho, o sea, ahí está la clave. Y como no trabajemos ahí, vamos a perder el norte poco a poco. Así que nada, muy contentos por todo tu apoyo. Muchas gracias otra vez.
Sí, en realidad es un tema muy puntual, porque yo sé que la mayoría de las personas, algunas pueden conocer lo que es Fundades, pero comencemos desde un inicio, por si alguno no sabe, y al final de la entrevista vamos a dar las direcciones correspondientes del caso para que las familias, las escuelas, qué sé yo, se contacten con ustedes, porque ustedes tienen proyectos muy puntuales, con resultados muy puntuales, importantes. ¿Y qué es lo que más me interesa en estos momentos? Comenzar lo que ustedes han empezado ya año atrás con los niños pequeños, porque al trabajar con los niños pequeños trabajan con las familias, y al trabajar con las familias trabajan con sus comunidades. Y yo creo que eso es importante. Los cambios tienen que ser integral, no puede partir solo del sujeto objeto, como sería el niño, sino del conjunto total para poder lograr las metas. ¿Cómo nació esta idea de Fundades y del proyecto de ustedes específicamente? Porque eso es lo más interesante que tengo ahorita, ¿no? Pues mira, te comento así un poco por encima para los que no conozcan. Nuevo Futuro pertenece al grupo Fundades. Nosotros tenemos desde hace 25 años, oficialmente 23, cierto, norma, pero 25 años de experiencia. Empezamos con hogares. Nuestra presidenta abrió centros de acogimiento residencial y allí tenemos niños en situación de abandono. Eso se mantiene hasta el día de hoy, pero hace 11 años se plantea una pregunta en la institución. No hacemos más que recibir niños. Recibimos, o sea, las personas siguen abandonando niños y estamos teniendo un... Es un colapso, ¿no? Sí, no para. O sea, ¿qué vamos a hacer? No solamente estamos nosotros, están otras instituciones y está el propio ministerio también trabajando con esto. ¿Qué hacemos para pararlo? Es así como nace el área de prevención del abandono infantil. Nosotros, esta área en la que yo trabajo, somos la primera barrera. Evitamos, tratamos de evitar que los niños salgan institucionalizados, porque muchas familias no saben siquiera que están abandonando a sus hijos, a veces por desconocimiento. Entonces... nace con un proyecto con adolescentes y se mantiene durante años con niños de primaria, niños de secundaria. Niños de primaria, niños de secundaria. Ojo, no con la primera infancia, ¿eh? No dimos con la primera infancia hasta un poquito más tarde. Los adolescentes nos dan la pista. Si tengo que decir quién nos dijo que debíamos hacer algo, fueron ellos mismos y sus familias. Porque cuando queríamos trabajar con los padres o con sus propias familias de estos chicos, no había mucho compromiso. Sin embargo, empezamos a estudiar el comportamiento de los padres, su intervención en otras edades. Parecía que con la primera infancia aún estaban... Había un acercamiento. Sí, todavía tenían ese interés. No sabían que estaban haciéndolo bien o mal, pero todavía tenían ese interés. A diferencia con los adolescentes. Cuando ibas a hablar con ellos, te decían: señorita, yo ya tiré la toalla, es que ya hago su vida lo que quiere, yo ya le di de comer. Y a muy temprana edad, ¿no? A muy temprana edad, estoy hablando de 11 años, 12 años, que son chicos que aún necesitan de sus familias. Entonces empezamos a hacer proyectos, con pequeños proyectitos de los adolescentes que iban a los colegios, hacían actividades para los niños de primera infancia. Y los padres empezaban a acercarse a ver quién viene, a ver a sus hijos, qué están jugando, qué están haciendo, y empezamos a hacer focus groups, ¿no? Talleres con los padres, porque podemos diseñar un proyecto y pensar, esto es lo ideal, desde las oficinas, pero no es así. Tenemos que salir al campo y que ellos mismos nos digan qué problemas tienen, qué creen que deben solucionar. Porque yo puedo pensar cuál es su problema y puedo tener claro cuál es la solución, pero si ellos no lo saben, no van a hacer nada por cambiarlo. Ellos tienen que identificar. Nosotros guiamos un poco, sí, ayudarlos a identificar los problemas y las posibles soluciones, pero son ellos los que tienen que decidir. Nos dimos cuenta que el factor económico no era uno clave tal cual. Como la mayoría podría pensar, ¿no? O sea, no tiene plata y por eso no puede solucionar su tema. Y no necesariamente así. Puede que no haya la plata, pero hay formas y formas. Sí, totalmente. Eso se creía incluso desde nuestro propio error. O sea, las cosas también hay que ser autocríticos. Cuando en un inicio, cuando se diseña el proyecto, vimos que el factor económico era como la clave. Decidimos hacer un diagnóstico larguísimo de 2 años, prácticamente paralelamente con el otro proyecto. Porque son muchos grupos familiares, sí, pues, claro, ¿no? Claro, y cada familia es un mundo al final. Claro que sí. Y descubrimos que tal vez de las 100 familias que se tocó, porque en ese momento todavía no se intervenía del todo con estas familias, te aseguro que 2 o 3 a lo sumo decían que su principal problema era el factor económico. Cuando ellas evidenciaban sus problemas, había un tema más emocional, un tema de alcoholismo,
un tema de violencia se repetía intrafamiliar, en todos, de cualquier tipo, entre madres, padres, hijos, intergeneracional, abuelos, tíos, había muchos tipos de violencia dentro. O sea, la cosa es que violencia era un patrón que se reproducía en todos. Entonces dijimos, creo que ahí está la clave, ¿no? La violencia está generando problemas internos en las familias y eso va a repercutir en los niños. Es así que nace el proyecto Semillas Aprendiendo en Familia. Pensamos, no vamos a trabajar igual que con adolescentes, con talleres de manera grupal, y empezamos a trabajar con cada familia de una manera, con un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir enfoque sistémico? Si en la casa del niño vive la mamá, el papá, el abuelito, el tío, la tía, quienes vivan allí, todos el están, grupo, el grupo familiar, ¿no? Están incidiendo en la crianza de ese niño. Claro. Entonces se trabaja con todos. Y las orientadoras familiares, que son de psicólogas especialistas, van a cada casa y las visitan durante todo el año monitoreándolas, seguimiento, con un seguimiento. Hay una batería de problemas que identificamos en esos dos años que se repetían, y a partir de ahí las chicas crean sus propias estrategias, diseñan sus estrategias para trabajar con las familias. Pero siempre ocurren cosas en el camino que no están planificadas. Claro. Hay acontecimientos vitales estresantes que tal vez puedan ocurrir. De repente puede ir a la orientadora a casa de su familia y decide, bueno, me toca trabajar ahora, normas, límites. Y cuando llega, de repente se encuentra que ha fallecido alguien en la familia, la madre le ha entrado una crisis, se ha ido y de repente... Entonces, con lo que hay, tiene que trabajar y gestionar. Reestructurar el proyecto de inmediato para ver qué se planifica al instante, ¿no? Claro, claro. Y a veces implica más visitas, implica más trabajo con las familias. Además, no solamente está lo que hay en casa, porque esos niños pasan la mitad del tiempo en los nidos, por ejemplo, o en los colegios. Pues entonces también trabajamos con los docentes. Y la calle también, ¿no? Sí, también. Hay que decirlo. Eso sí, es verdad. Porque además... la calle donde están es un espacio, también hay que decirlo, inseguro. Claro. Y donde hay inseguridad, el niño siempre va a estar en riesgo. Y mientras sea de la primera infancia, todavía tiene mayor riesgo, porque no tiene las estrategias ni las herramientas para defenderse. Sí. Nosotros vamos a seguir conversando sobre los nuevos proyectos, porque me interesa mucho saber, sobre todo hacer hincapié de este proyecto Semilla, que a mí personalmente me encanta, porque sin eso realmente no tenemos cómo cambiar, porque si no tenemos que llegar a la parte de la reeducación, o sea, quitar ciertos comportamientos a los chicos para imponerles otros, imponerles en un inicio, pero ellos lo tienen que aceptar, porque tampoco se puede imponer absolutamente nada a nadie. Sí. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Sí.
Nosotros seguimos conversando, realmente es un tema muy importante porque nos interesa mucho y a mí me interesa mucho difundir este proyecto Semillas y los nuevos proyectos que ustedes están comenzando. ¿Y por qué es importante el proyecto Semillas? Porque realmente ahí hay todo un compromiso una vez que todas las personas entienden qué significa esto, que va a beneficiar no solamente a los niños, quienes son nuestro interés, nuestro objetivo fundamental, sino a las familias. Y cuando estos niños llegan al colegio, ya llegan con una cabeza diferente y después se enganchan con otros proyectos, pues de nuevos líderes, y estos niños se convierten en líderes. Entonces realmente se les está preparando, como yo dije, el futuro a estos niños. Y es por eso que me pareció que este tema era importante. Cuéntanos un poquito de los nuevos proyectos y cómo estos niñitos que están trabajando con ustedes puede alcanzar estos nuevos proyectos. Pues como decías antes, no queremos trabajar en la reeducación, que al final es un error bastante común en el que caemos, ¿no? Uh-huh. Creo que Perú es un país, bueno, yo soy socióloga, creo que es un país que tiene mucho potencial, pero que a la hora de trabajar en proyectos, sobre todo de prevención, no es su fuerte, o, no, o la especialidad no está bien trabajada. Uh-huh. Y creo que pecamos en reeducar constantemente, reeducar. Una vez que ya está hecho el problema, trabajamos uh-huh. sobre él. Entonces, no, esta vez hemos querido, desde Nuevo Futuro, trabajamos en la prevención en toda la regla. Uh-huh. Con niños de primera infancia, 0 a 5 años, sus familias, porque uh-huh. ellos son los indicadores de cómo está la familia. Pero una vez que pasan, hemos visto que los seguimos hasta primero de primaria, segundo de primaria en algunos casos, y mientras sigan en el colegio donde estamos trabajando, los monitoreamos. Hemos pensado, vamos a implementar nuevamente Líderes, el proyecto de Acercando Formando Formadores, que trabaja con adolescentes, pero esta vez lo vamos a mejorar, porque uh-huh. es lo que tiene el área de proyectos. Cada proyecto hace mejor al siguiente, le enseña al otro proyecto cómo lo ha mejorado. Líderes le dio el nacimiento a Semillas, pero Semillas está perfeccionando claro. Líderes. Entonces ahora no vamos a trabajar en la reeducación. Es una retroalimentación que se está dando, sí. ¿no? Ahora vamos a trabajar con adolescentes, también con la misma perspectiva de chicos en situación de riesgo, uh-huh. chicas en situación de riesgo, vulnerabilidad social, pero van a entrar saliendo ya de nuestro proyecto. Entonces van a salir con una primera infancia bien trabajada, con orientadores familiares que han trabajado en su hogar y van a continuar uh-huh. fortaleciendo habilidades sociales, habilidades blandas, liderazgo dentro uh-huh. de ellas en su adolescencia. De esta uh-huh. manera vamos a garantizar jóvenes productivos socioemocionalmente claro. en todos sus factores, todas las áreas posibles. No, pero además con percepciones diferentes. Sí. ¿No? Te voy a hacer una pregunta que no estaba en el programa, pero a mí me parece importante y es el compromiso formal contigo que lo hago. Porque tú al inicio, cuando hemos empezado a conversar fuera de cámaras, me hablabas de la importancia que hay de algunas mamás, del testimonio sí. de algunas mamás, donde ellas hablan de estos cambios fundamentales y de cómo ellas fueron tratadas de una manera y con este continuo y asiduo proyecto. Porque no es que tú vas un día y acabó, no, es un proyecto continuo que tiene que tener constancia, perseverancia y ganarte la confianza de las personas, porque hay que ganarse la confianza de las personas para que ellas tomen la decisión de si continúan o no en sí. ese proceso. Por eso a mí me interesa saber mucho cómo ellas hablaban de cómo a ellas las han tratado. Uh-huh. Y es el común denominador de nuestro país. Sí. Precisamente, o sea, esto lo trabajamos cada año, pero precisamente el viernes tuvimos un taller en una de nuestras instituciones, bueno, es un CET Pronoí, cariñositos, tiene bebés uh-huh. y niños pequeñitos. Trabajábamos con las madres y nos quedamos totalmente sorprendidas, que es lo que te comentaba antes, especialmente con una de nuestras mamás, que ya lleva con nosotros, bueno, ella lleva 3 años ya con nosotros, uh-huh. este es su tercer año, y la verdad es que, ¿cómo la vimos en su momento? Bastante sumisa, callada, con una forma de educar o de criar bastante negligente incluso, pero ella comentaba esta vez en este taller, ¿cómo la habían criado a ella? ¿Cómo la habían uh-huh. educado? Ella decía que la habían corregido con castigo físico. Y de hecho me dijo un nombre con San Martín, me parece que es. Sí, que era muy común en la época en la que yo era niña, adolescente. Yo tuve que preguntar, ¿no? Porque dije, ¿qué es San Martín? Yo no, la verdad es que no lo conozco. Pensé que era un santo o algo que le iban a pegar. Digo, por Dios, que le daban con algo de mármol o yo qué sé. Y ya cuando me lo explicó me quedé sorprendida, ¿no? Es que hay San Martín de lo más bendecido hasta lo más milagroso, con
puntas de acero, ¿tú sabes? Ajá. Uy, sí, me contó de unas que... Y mostró incluso, algunas te muestran y te dicen, estas son todavía las cicatrices que me quedan. Y son marcas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, a nosotros se nos queda también muy grabado, a mí personalmente, como profesional y como persona, claro, como profesional y ser humano, las marcas que dejamos a nuestros niños, las marcas que estamos dejando, que una que es la física, uh-huh, pero tenemos la otra emocional, que no se borra, sí, la emocional. Difícil de, uh-huh, de lidiar. Hemos conocido mamás, papás también, de hecho hicimos un taller con hombres, nada más que a ellos, nada más les cuesta mucho mostrar, pero cuando hablábamos de este tema, trabajando con dinámicas, de repente salían llorando, sí, y decían, hace años que no hablaba de esto, no lo mencionaba, pero lo tenían guardado. Y siempre eso los persigue. Y de alguna manera incluso se ven reflejados incluso en sus hijos cuando alguna vez ellos hacen algo que sienten que no debieron haber hecho, golpearlos o gritarles incluso el insulto, la agresión verbal o las cosas que podemos minimizar decir al otro, sí, ¿no? Humillar al otro. Uh-huh. Sí, eso es bastante común y es en lo que estamos trabajando. Uh-huh. Por eso escuchar los testimonios de nuestras madres es muy bonito porque vemos que estamos haciendo algo, que estamos logrando algo. Y me encantaría poder difundirlo, de verdad, yo trato de hacer las entrevistas y digo, graben a las mamás, por favor, porque esto que están diciendo es muy importante, pero es importante para hacerle creer a la comunidad que puede, uh-huh, que podemos, si se dejan ayudar, como dices, porque al final tiene que partir la decisión de es de ellos, ¿sí? ¿No? Tanto, quizás no tanto de los niños, porque ahí tenemos, uh-huh, la decisión de los padres, sí, pero de los adolescentes ellos tienen que sopesar qué es, sí, lo que quieren en la vida, ¿no? Y tú señalabas, y algo que me pareció interesante, chicos, que con una capacidad de verdad maravillosa, pero que está orientada hacia cosas negativas, sí, ¿no? Y hablamos de cosas negativas bastante pesadas, no las vamos a mencionar porque no vienen, uh-huh, al caso, pero son situaciones bastante pesadas y donde de pronto ellos se ven con responsabilidades en la mano y de pronto descubren que ellos son más allá de los insultos, de los golpes y de las mandadas a la calle. Yo me acuerdo mucho una frase que siempre me impactó de una mamá que le decía a su hijo, trae dinero, punto. No le decía cómo. No que tienes que trabajar, que mira, véndete estas cosas, vamos a... No, trae dinero, sí, y si no, no regreses. Entonces, este es el peso que muchos adolescentes viven ahora. Y a mí me parece que con el proyecto de ustedes, y yo voy a invitar a todo el mundo para que realmente entre a tus páginas, sí, vea tus páginas, los llames, se pueda replicar, porque realmente es un proyecto maravilloso, y lo digo con letras mayúsculas, por una sencilla razón, porque cambia vidas, y eso es lo que nosotros queremos, estamos construyendo vidas, cambia vidas, y eso es lo que hay que, sí, hacer. Entonces, háblame de ese proyecto. De semillas. De semillas. Pues mira, y de los nuevos, sí, porque nuevos, realmente, porque hay una, hay que acelerar, el, sí, tiempo siempre nos come. Ahora vamos a tener dos proyectos funcionando, estamos muy contentos con eso, porque vamos a tener a la primera infancia y a los adolescentes, y a la primera infancia a sus familias, y en este caso con adolescentes también con sus familias, uh-huh, no con la misma intensidad en familias que en semillas, que es su eje principal, pero con adolescentes, como ellos ya tienen el poder de decisión, claro, ellos van a trabajar sobre todo con ellos, pero con las familias también, claro, les vamos a hacer seguimiento, monitoreo, porque al final lo que queremos es que se impliquen en la crianza de sus hijos. Los testimonios de los adolescentes en el anterior proyecto eran muy fuertes a veces lo que decían. Ellos tenían la certeza, y esto se lo digo a todos los padres y madres, porque díganles lo contrario a sus hijos, ellos creían que sus padres no los querían. Uh-huh. No, a mí no me quiere, quiere más a mi hermanito, decían. No, a mí ya no me hace caso. No le preocupa si como o no como. Y tal vez ustedes están pensando, no, pero si es que yo le dejé la comida, que él se prepare y ya está grande. Ahí no había ningún tipo de comunicación, o la comunicación que había era totalmente rota, tóxica, ¿no? Estaba, sí, así, estaba, la información llegaba mal, y era adolescente, llegaba a una conclusión, no me quieren. Era como líneas diferentes, ¿no? Y si no me quieren, ¿para qué me voy a esforzar, claro, en hacer algo bueno? Uh-huh. Porque total, no le importo a nadie. Pero te estoy hablando de palabras textuales, frases, sí, textuales, sí, que, sí, nos decían. Sí, lo sé, y yo tengo certeza de ello. Ajá. Y claro, entonces, al punto de decir, a mí solo me quiere, por ejemplo, mi facilitadora, ¿no? Que, uh-huh, era la que estaba con él en los talleres y demás, solamente ella confía en mí, nadie más lo hace.
pero bastaba que una persona confiase para que ellos pudiesen lograr. Se impulsa, se impulsa. Sí. Es el resorte que necesitan, ¿no? Y luego, muy importante, también ejercemos violencia desde todos los ámbitos. Nosotros trabajamos mucho con estas, y trabajamos con nuestras familias, con los niños, pero cuando, luego vemos que los docentes mismos, yo sé que tienen toda la buena intención, pero muchas veces pecamos en los errores de cómo les hablamos. Uh-huh. Este chico, mate, sí es bruto. ¿Cómo es que está en liderazgo? Me tiraste por tierra todo lo que trabajé en autoestima, autonomía, ya se cayó. Sí. Entonces es importante eso. Con los niños pequeños igual. Ellos llegan y de repente, ¡ay, bien malcriado es! ¿Cómo te estarán educando en tu casa? Al niño pequeño sí. Decirle eso, ¿no? Directamente. O los sí, es una agresión muy grande. Sí, claro. Uh-huh. Entre los propios padres y docentes. Entonces trabajamos en una campaña del buen trato. Con las familias, el buen trato. Con los docentes, el buen trato. Activamos a la comunidad, postas, sobre todo postas, comisarías, centro de emergencia de la mujer, porque la violencia, como te he comentado, está presente. Sí. Y en algunos casos, y no pocos precisamente, nuestras madres tienen que recurrir al centro de emergencia de la mujer. Entonces, también es importante, el paso para dar y acercarse es muy, muy largo, porque ellas tienen que sopesar y de repente ya... Llega un momento en el que te dicen, no es fácil. No, claro. Sí, no es por eso fácil. Nuestras estadísticas, cuando nos dicen de tanto porcentaje de personas, de mujeres violentadas, no se quedan ni en la mitad, porque te aseguro que mi población, por ejemplo, la mitad aún todavía no denuncia y debe hacerlo. Cierto. Estamos trabajando en eso también, en el empoderamiento femenino. Demos las direcciones, por favor, sí. Las páginas, porque claro. Ahorita mi director me va a sancionar porque estamos corriendo. Ahí tenemos en pantalla, ustedes pueden ver la dirección. Sí. Necesitamos que se comuniquen porque sí se puede hacer, a llegar a hacer un acercamiento. Por lo menos unas charlas iniciales a los profesores, enseñarles el proyecto del buen trato. Quizás no sea tan profundamente, pero sí es necesario cambiar esto. Sí. Nosotros estamos muy agradecidos también, bueno, mencionar siempre a la Fundación MAFRE, que es quien nos apoya uh-huh. desde España, y este año nos ha aprobado los dos proyectos. Que eso es maravilloso. Felices, de verdad. Es bueno, de sí. verdad que es bueno que se tenga un soporte económico, porque es mucho el personal claro. con el que se trabaja y mucha la movilización que se tiene que hacer. Sí. Dolly, pasó el tiempo. Sí, rapidísimo. Nos hemos quedado siempre con las cosas importantes, pero me comprometo contigo, me comprometo siempre, yo por Dios. No, pero está bien. Yo también me comprometo contigo. Para poder traer el testimonio de las mamitas, sí. y no solamente las mamitas, de sus hijos. Sí. Porque sí. hay algunos que ustedes ya tienen 5 años trabajando sí. para ver los resultados. Aquel niño que era, que hacía conductas inapropiadas, uh-huh. no vamos a decir qué, porque no claro. interesa. Pero sí que ahora son otra persona. Nadie lo reconocería. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Dolly. De verdad me siento sumamente feliz porque además siempre estamos apoyándonos unas a las otras sí. y nosotros vamos a ver esos trabajos que ustedes vienen haciendo y ojalá realmente se pueda expandir al país entero porque estamos cambiando la sociedad. Estamos elaborando el futuro de nuestros niños hoy, no mañana, hoy. Gracias, nosotros gracias nos vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia.
Bueno, ahora tenemos nuestro siguiente invitado y con él vamos a trabajar algo que para mí es muy importante, realmente es un tema de la importancia de ser diferentes. Nuestro invitado Ismael Contreras es un amigo personal de hace muchísimo tiempo y realmente él siempre hacía composiciones muy interesantes. Yo creo que a la época que él compuso esta canción, pensó que era linda, que manejaba un poco la historia de cómo marcar las diferencias de nuestros niños pequeños y de los adultos también. Y tuvo un tema maravilloso, ¿no? Muchos de nosotros, seguramente cuando éramos adolescentes, éramos más pequeños, la habremos escuchado, porque es un tema que señala cómo podemos caminar, cómo podemos ser diferentes sin tener que ser cuestionados. Y justamente Ismael compuso esta canción que ahora ha sido traducido a muchísimos idiomas, ha logrado una de las canciones infantiles récord que ha logrado de nuestro país, que ha sido traducido, como les señalé, a otros idiomas, y que esta canción se compuso hace muchísimos años. Nosotros, con el permiso del canal y con el show que Yola Polastri hacía, que hace muchos años también la pude conocer en su momento, pues estaba en todo un auge maravilloso. Entonces, mientras Ismael está arreglándose en esos momentos, viene a sentarse con nosotros, me gustaría que ustedes lo vean. Vean que es una canción que va más allá de las letras que señala y que inclusive sociólogos, psicólogos lo pueden traer. Entonces, con el permiso de Ismael, con el permiso de Yola Polastri, con el permiso del show, nosotros lo encontramos en YouTube y justamente hay que ver, y yo les voy a explicar exactamente el motivo por el cual lo estamos poniendo, porque hay que señalarlo, ¿no? Que ha recibido el premio Rubinet de Updike por mi canción La Forma de Caminar, que tiene más de 87 millones de vistas en YouTube. Este premio se le otorga a todo peruano o a todo artista que ha logrado un número mayor de vistas. Y lógicamente, con esta información, pues me gustaría que muchos de nosotros recordemos esta canción maravillosa que va mucho más allá del simple hecho de la forma de caminar, y con él vamos a hablar sobre ese tema. Así es que aquí está Yola. Tiene una forma particular. Una tortuga para caminar. Tiene una forma muy especial. Los gusanitos, un gusanito para caminar, tiene una forma particular, un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Forma de caminar,
tiene una forma muy especial. Un cangrejito para caminar tiene una forma particular. Un cangrejito para caminar tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial forma de caminar. Caballito para caminar tiene una forma particular. Un caballito para caminar tiene una forma muy especial. Un caballito para caminar tiene una forma particular. Un caballito para caminar tiene una forma muy especial. Bueno, hemos podido recordar a Yola Polastri cantando esta lindísima canción. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Ismael. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, ya está con nosotros Ismael Contreras, realmente es un amigo personal y me siento muy orgullosa de poder recibirlo, porque realmente ahora, Ismael, cuéntanos tu historia, cuéntanos de este lindísimo premio que has ganado y de la historia de la canción, porque es una canción que personalmente al inicio yo señalaba de que no es simplemente una forma de caminar y punto, va mucho más allá, hay un trasfondo de la importancia de ser diferentes, de respetarnos como personas y de, ¿por qué no?, que vivan las diferencias. Y eso es lo más importante, especialmente cuando somos niños. Cuéntanos tu historia. Bueno, en realidad esta canción la hice allá por el año 73, 74, uh-huh, más o menos, cuando estaba en plena vigencia el Grupo Oveja, uh-huh, ¿no? Y no sé si te acuerdas que el tío Johnny cierto se fue, ¿no?
salió sí, de acabó país, su ciclo, ¿no? ¿No? Y yo entré a reemplazarlo en Canal 5. Uh-huh. Entonces, ahí necesitaba canciones. Utilicé todas estas canciones del de que cantaba con la abeja, que uh-huh. hacía para mi grupo de teatro, ¿no? Al igual que ahora. O sea, seguimos componiendo, seguimos escribiendo teatro, imagínate, estamos ya en el doceavo disco de canciones. De canciones de las obras de teatro. Uh-huh. ¿No? Entonces, porque tú eres compositor nato, pues eso lo sabemos, ¿no? ¿No? Y escribo las obras de teatro ya con sus canciones uh-huh. y hago las canciones para las obras de teatro que nos estamos presentando todos los sábados y domingos uh-huh. en el CAFAE, uh-huh. en la cuadra 29 de la Avenida Arequipa. Sí, porque ¿no? van a ver, ahorita tienen una nueva presentación también. Hemos ¿verdad? Terminado ayer uh-huh. El doctor Oin, ya que es de Cecilia la obra. La obra. ¿No? Y descansamos esta semana que es Semana Santa. Semana Santa, ¿no? ¿No? Y la próxima ya estrenamos la nueva obra. ¿No? Claro que Historia sí. Historia del Círculo de Tiza. Claro. ¿No? No paramos todo el año. Claro que sí. Estamos Pero cuéntame de ese premio. Bueno, el asunto es que de repente me entero que el tema había sido grabado en España uh-huh. hace como 8 años, uh-huh. más o menos. ¿No? Me dije, mira, se ha grabado en España. Ah, caray, voy a ver. Y yo no sabía. No sabía, ¿no? Nadie me dijo nada. No. Y hay un grupo español que se llama Cantajuegos, uh-huh. ¿no? Y ellos lo han grabado uh-huh. y lo utilizan en sus programas de televisión, en sus programas de difusión uh-huh. para los colegios, en los festivales que uh-huh. ellos hacen. Y las claro, es su canción bandera. ¿No? Entonces, uh-huh. y luego esto ha sido ya replicado, uh-huh. ¿no? Y se ha grabado en francés, en inglés, en italiano, en euskera, uh-huh. ¿no? Entonces, en portugués. Entonces, es lindo como saber que uno de tus temas está recorriendo el mundo, ¿no? Tu bebé. Sí. Aparte de tus bebés, tus niñas y tus nietos que estás caminando, tú tienes pues estos otros hijos, ¿no? Maravillosos que tranquilamente te van dando ciertos reconocimientos. ¿Cómo fue que nació la idea? Porque a mí siempre me ha intrigado cómo que nació esta canción. Porque para mí personalmente, yo dentro del área de la psicología, va mucho más allá que el hecho de que las personas tengamos formas diferentes de caminar. Sí, el asunto es que un día estábamos conversando, ¿no? Sobre algo que yo les propongo siempre a los profesores, a los alumnos, cuando dicto los talleres de teatro, cuando conversamos sobre teatro, ¿no? Y es, tú sabes caminar, ¿qué cosa es caminar? Uh-huh. ¿No? Y se les crea el gran problema. Caminamos desde pequeños, ¿no? Y comenzamos a caminar a partir del año y medio, ¿no? Pero tú le preguntas a alguien, ¿qué es caminar? ¿No? Entonces, la gente comienza a decirte, bueno, y tiene que ver mucho con el peso de cada uh-huh. uno. O sea, eso, de acuerdo a la configuración de tu cuerpo, tú uh-huh. tienes una forma especial de caminar. A tu cultura, a tu idiosincrasia, a tu religión. Todo. Todo eso influye. Influye y es diferente. Y por eso es que tú estás a 3 cuadras. No, no se te ve la cara, pero por tu forma de caminar. Sé quién eres. Mira, ahí viene tal persona. Uh-huh. Mira, ¿no? Entonces, eso que hace que todos seamos diferentes. Porque tenemos diversas formas de peso. Uno uh-huh. tiene la cabeza más grande, los hombros más anchos, el estómago más grande, el pecho. Todos somos diferentes. Claro.
¿no? Entonces todos tenemos una forma especial de caminar y sobre eso trata la canción, ¿no? Las diferencias que hay en cada uno, ¿no? Y sobre todo las posibilidades que tiene cada uno de manejar su peso corporal. Sí, para su movimiento, motor, ejemplo, no todo eso. En la cuestión teatral, por ejemplo. Claro, claro. ¿No? Que ahí es muy importante. Los movimientos que haces, que tu cuerpo, ¿no?, tiene que reflejar la historia de lo que estás diciendo, exacto, ¿no? Exacto, y además, ¿cómo tú manejando el peso de tu cuerpo, poniendo partes más pesadas, puedes caminar de manera diferente, utilizar tu cuerpo, ¿no? Y ponerla al servicio de los personajes que interpretas. Exacto. No, porque ahí estamos hablando de las características específicas fisiológicas, anatómicas, donde tú le puedes dar la interpretación, los movimientos y de acuerdo, ¿no?, a lo intrínseco que tienes dentro de ti, reflejar algo. A mí siempre me llamó la atención esta canción porque iba un poquito más allá, ¿no? Tenemos niños autistas, tenemos niños con síndrome Down, niños que tienen parálisis diversas y que han aprendido a caminar, niños, y yo veo a profesores maravillosos que se colocan al niño en su cuerpo y los hacen caminar, los hacen bailar, los hacen saltar. Pero yo siempre pensaba que iba un poco más allá, ¿no? También expresaba en que viva la diferencia. Todos somos diferentes. Y una de las que nos marca la diferencia es cómo caminamos, porque indica nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, ¿no? Más recatados, menos recatados. Y tú inmediatamente te das cuenta, a mí me parece que esta persona es de tal o cual lugar, o ese niño es muy tímido, o ese niño es muy expresivo. Y ahí respetamos nuestras diferencias. Respetamos las diferencias. Y yo creo que una canción a esa forma de pensamiento es importante. Claro que sí. Y que los niños, ¿no?, lo canten. Va de una forma lúdica, artística, entrozando aquello de respetar al otro que de repente tiene el pie chueco. Y no por eso es motivo de burla. Y es interesante toda esta conversación sobre la forma de caminar, sobre la forma de ser de cada uno, porque somos absolutamente diferentes. Pese a que tenemos dos piernas, dos todo brazos, igual. Todo igual. ¿No? Pero la forma de ser de cada uno es absolutamente diferente uno de otro. Entonces, y trata sobre eso. Por ejemplo, en el caso de la canción, que yo, se la di a Yola para que la grabe, ¿no? Hace ya muchísimos años. En el año 75 se la di, la grabó en el 76, me parece, ¿no? Hay una pregunta especial dentro de la canción. ¿Saben caminar? Sí, ¿no? Y bueno, en ese caso Yola utilizó la cuestión de los animales, ¿no? Pero nosotros, en la utilización de la canción, ¿no?, ya no solamente los animales, sino cómo camina un viejito. Como, ¿no?, un viejito para caminar, tiene una forma muy especial, ¿no? ¿Cómo camina una mujer embarazada? Entonces todo eso hace que el niño piense, claro, en otras formas, en otras formas de utilización de su propio cuerpo para interpretar ya. ¿No? Ya eso es dentro del campo teatral, ¿no? Porque se les tiene que enseñar a los niños a cómo manejar sus movimientos, porque ese es un manejo de movimientos en el traslado de un lugar a otro, que es caminar. Y es, ¿no?, la base de la creación de los personajes. Exactamente, ¿no? Las posturas, las formas, los pesos, los movimientos. ¿Cómo camina un cojito, por ejemplo? ¿Qué comienzan los chicos? ¿Cómo camina un gordo? Es eso, ¿no? Y, o sea, el niño comienza a despertar frente a otras posibilidades de caminar.
¿no? Y con ideas un poco más de respeto hacia el otro, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y el trabajo que tiene el niño con este tipo de canciones, bueno, ahora en la forma de caminar, ¿no? Pero le hace pensar, le hace pensar. Porque esa es la idea, ¿no? Hacer una reflexión sobre el tema, porque las canciones infantiles deben ser muy importantes. Yo soy fanática de las canciones infantiles y me cuesta ver cuando a las niñitas, a los niñitos les ponen a cantar canciones de adultos que no tienen nada que ver con ellos. Una historia que ni siquiera, que Dios mediante, jamás las puedan pasar. Pero sin embargo, a veces los adultos insistimos en que canten canciones que no corresponden a su edad y que ni siquiera las entienden, ¿no? Tú ves, por ejemplo, en el colegio, ¿no? En las festividades, en las representaciones que hacen, ¿no? Presentan las canciones de moda, lo que está de moda. Ajá. Y diga lo que diga esa canción, y las cantan y las bailan y todo el asunto. ¿No? Y en realidad, esa no es la forma de la utilización de la música y las canciones. Exactamente. Ya más de uno ha cuestionado ciertas canciones, ciertos bailes que de verdad son una ofensa, ¿no? Para aquel que se considera músico, ¿no? Sí, no, y eso no solamente eso, sino para el niño mismo. Claro, especialmente para ellos, ¿no? No, entonces, habiendo otro tipo de canciones, habiendo... Uh-huh. Ahora, es cierto también que todo aquello que está dedicado a los niños aquí en nuestro país pasa a un segundo plano, ¿no? Es cierto. Cuéntanos de eso. No, lo sí, sabemos muy bien. ¿No? Nace desde un principio. Al niño no le interesa quién es el autor de la obra. ¿No? No le interesa. Le gusta la canción y la canta. La canta. ¿No? ¿No? El adulto, cuando canta una canción, dice, bueno, voy a cantar de tal autor, ¿no? Al niño no. Entonces, nosotros estamos, digamos, acostumbrados, ya si se quiere, al anonimato, en ese caso de pero eso es específicamente del país, ¿no? Del país, porque en otros lugares sí hay todo un reconocimiento a la autoría, ¿no? Bueno, sí, pero aquí en nuestro país... No es así. Bueno, nosotros nos vamos a ir un pequeño corte y vamos a regresar porque yo quiero que me cuentes la emoción de recibir este trofeo que me parece maravilloso y yo me siento muy orgullosa porque sé el esfuerzo del trabajo que ustedes realizan. Poppy, somos amigos de tantos años. Tantos años, pero sí me gustaría conocer de este premio. Bien. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, ya que Ismael está acá, yo quiero que me cuentes cómo es que llegó este premio, porque realmente tantos años, ¿no? Tantos años y 87 millones de vistas
Yo creo que es un número muy respetable. Así nomás no se llega. Así nomás no se llega, definitivamente. Sí. Y este, bueno, el asunto es que Abdai hace un seguimiento de las canciones y ha establecido un premio, que es este, el Rubinet, ¿no? Para todas aquellas canciones de compositores peruanos que superan las expectativas en esta cuestión de los medios. Claro. ¿No? Entonces, este, el Rubinet ahora me lo han entregado por 87 millones de vistas. ¿Qué poquita cosa? No, señor. ¿No? Y es, digamos, el premio mayor. Sí, sí, me imagino que sí. Era, este, las expectativas, ¿cuántas son? Porque 87 millones yo creo que escapa al conteo, ¿no? Sí, y eso sigue creciendo, ¿no? Claro que sí. Eso sigue creciendo. O sea, no es que se, es porque se llegó a ese número. Claro. Pero eso sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando y veremos hasta dónde llega. Y yo la he visto tantas veces que ya por lo menos hay unas 5 o 10 a más dentro de los 87 millones, ¿no? Porque me interesaba mostrar, justamente cuando estabas entrando, estaba presentando la canción de Yola, cantando tu canción. Y que, de verdad que me emocioné mucho porque tantos años, y son canciones que tú has crecido con esa canción, la has escuchado, sabes su origen, sabes hacia dónde va, y de pronto ser premiada después de tantos años me parece fabuloso. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y no te olvides que la canción es una herramienta de cambio para la mentalidad del mundo. O sea, debe ser, por lo menos, ¿no? Hay compositores que les ponen unas letras infames a la... tienen que rimar, tienen que hacer... y le buscan sonido. Pero, este, pero yo creo que el niño debe aprender canciones que... blancas, lo que llaman canciones blancas, sí, por favor, que lo ayuden, apropiados. Que lo ayuden en su desarrollo. Claro, eso no significa que, ¿no? Que no, no es que no se, uno no se preocupe que tenga mensaje, que tenga contenido, sí, y que les ayude a crecer y que tenga valores importantes, porque no les podemos dar... este, hay una canción que me acuerdo que vi una niñita cantando en una de esas famosas ferias que se hacen en algunas municipalidades. La niñita... 6, 7 años cantando Soy Borrachita, una cosa de esas. Y yo dije, espera ahí, ¿cómo es que la gente que organiza eso no tiene cuidado de que una voz preciosa, una niña preciosa, cantando tema inapropiado? Inapropiado. Porque además está alterando la ley de comunicación, porque lo primero que se tiene que hacer es proteger al menor. Uh-huh. Y sin embargo, como tú señalas, les ponen letras horrorosas simplemente para que rime. ¿Cuál es el cuento? Sí, sí. ¿No? Entonces, es un poco difícil también tratar el tema porque no hay tantos compositores, digamos, como para poder... o porque no, no hay incentivo. El espacio, no hay el incentivo. Yo creo que algo tenemos que hacer. Sí. Por ejemplo, antes había concursos para canciones para niños. Claro que sí. Mira, ¿cuántos años? Hay muchos festivales en muchas partes del mundo, sí, que, pero que se mantiene. Hay. Acá no hay. ¿No? O sea, no se incentiva a los compositores a componer para niños. ¿No? Yo me acuerdo, Cayo Pinto, por ejemplo, es un excelente compositor, ¿no? De canciones para chicos. Uh-huh. Este, nuestra amiga, la que canta Marineras. ¿Quién? ¿Cómo se llama? La que era esposa de Jaire. ¿Alicia? Alicia Maguire. ¿Alicia? Excelente compositora de canciones para niños. Uh-huh. ¿No? Porque tiene un espíritu así, juvenil, tiene un espíritu que va de acuerdo con la inocencia de los claro, niños. Claro. ¿Qué es lo, ¿no?, que se tiene que preservar? Uh-huh. Inocencia no significa ignorancia, por favor, no. Yo siempre lo aclaro. ¿No? ¿No? Ahora, yo creo que es interesante porque la canción puede ser utilizada como una herramienta. Es que es una herramienta, ¿no?, de crecimiento. De desarrollo. Uh-huh. ¿No? Y este,
Y por último, es una herramienta de liberación, ¿no? O sea, crear personas con criterio libre, ¿no? Con criterio sobre las posibilidades que le ofrece la vida, claro, ¿no? Que sí. ¿No? Que le ofrece el mundo. Yo creo que en este sentido, tanto la literatura para niños como las canciones, las obras de teatro para claro niños, que sí, tienen que tener una un peso, ¿no?, importante de formación, ¿verdad? Sí. No se explica de otra manera. Uh-huh. ¿No? Y el de decir de liberación no es una cuestión así, no es simplemente tomar conciencia de sus posibilidades humanas, ¿no?, y de la vida. Claro, ¿no? Claro que entonces, sí, yo creo que es importante el poder incentivar este tipo de De posibilidades, claro que sí. Ahora hablamos, porque ya estamos al final, me gustaría mucho saber sobre los nuevos proyectos, porque Cecilia Zapata es también una amiga personal, es su compañera de vida, de toda la vida, a quien le mando un saludo muy grande, un beso muy, muy fuerte para ella. ¿Cuáles son los proyectos que tiene? Porque ustedes, con las niñas, o con una de ellas por lo menos, siguen trabajando en teatro, ¿no? Sí. En la composición, en el desarrollo de la obra. Con Ceci, tú sabes, tenemos dos niñas, ¿no? Bueno, ya no son tan niñas, ¿no? Ya no son tan niñas. Para nosotros seguirán siendo niñas, porque inclusive una ya es mamá. Sí. Pero, por ejemplo, Nisa es productora de Nickelodeon. Uh-huh. ¿No? O sea, trabaja allá en Nueva York como productora. Y Marisa trabaja conmigo. Acá, ya va a su cuarto trabajo de dirección teatral. Uh-huh. O sea, se ha preparado, ha terminado en la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Preparándose para dirigir teatro. Y ella es directora. No, directora. Ella es directora. Directora. No. ¿No? Y es nuestra directora de arte y nuestra directora de obras. Claro. Estoy que sí. Muy bien. ¿Cuál es la obra que van a presentar? Porque yo sé que estaban ensayando. Historia del Círculo de Tiza sale el 27 de este mes. Ayer terminó el doctor Oin, ¿no? Que es interesante la obra y la forma de participación de los niños, ¿no? Y en esta obra, Historia del Círculo de Tiza, ¿no?, se cuenta una historia muy interesante. Es una niña que, porque está viejo un muñeco y le está, lo bota, lo desecha, lo desecha, y es recogido por una niña, por otra niña, una niña pobre, que lo arregla y lo pone bonito y lo pinta y tal. Y una vez que ya está arreglado, la otra niña lo ve. Ya lo quiere. Es mío. Sí. Entonces, aquí viene la disyuntiva. ¿De quién es el muñeco? ¿De quién es? ¿De quién es el muñeco? ¿De la niña? Que lo desechó. Que puede lucir la factura, digamos, por la compra de esto. O de la niña que lo arregló y es que como lo las mamás, ¿no? ¿A quién le pertenece al hijo? ¿A quién le pertenece? ¿Aquella que la hizo crecer o aquella que la tuvo y lo Entonces, dejó? Como tú ves, son problemas que hace que el niño razone, piense, pero se les presenta con canciones, lúdico, totalmente lúdico, ¿no? ¿No? Y cada presentación, y esto lo saben los papás que llevan a sus niños, porque nosotros hacemos un tipo de teatro familiar. No le decimos mucho teatro para niños porque el niño nunca va solo al teatro. No, tiene que ir con alguien. Va acompañado de un adulto. Por fuerza. Tenemos también que darle al adulto herramientas de diversión, herramientas de pensamiento. Y de reflexión, ¿no? Porque ahí pueden hacer una reflexión exacto. De esas entonces, temáticas. También les tiene que interesar, porque en definitiva, quien paga y decide que van a ir es el adulto. Y sobre todo la mamá. Sobre todo la mamá. ¿No? Entonces, ¿cuándo comienza? El 27. Ajá. El 27 de abril. Como te digo, es ahorita. Ahorita. Pasamos ahorita, Semana Santa, la siguiente semana. No paramos durante todo el año. Uh-huh. ¿No? O sea,
Siempre estamos trabajando. El arte no para. Nunca debe parar. Eso es parte de algo que siempre se tiene. El arte no para. Todo cae. Si un artista tuvo un problema, otro tiene que reemplazarlo porque el arte no para. No para. Y además, hay una cosa interesante. Para nosotros, las funciones de fin de semana son nuestra vitrina. ¿Dónde podemos invitar a los profesores, bueno, los padres que vienen, las recomendaciones, colegio, ¿no? Y lo importante es la labor de difusión que hacemos a los colegios, a las instituciones en general educativas, claro, ¿no? Pero yo creo que este plan de difusión, que lo tenemos tantos años ya, ¿no? Y, es la parte importante nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos toda la semana trabajando para los colegios, para las instituciones educativas en general, sea para niños de inicial, primaria, ¿no? Y nos pasamos así, recorriendo y buscando y viendo, y ese es el trabajo de Ceci. Cierto. Ese es el trabajo de Ceci. Ceci es la productora. Ella es la hormiguita. Sí. Yo soy responsable de lo que sucede del escenario para atrás, ¿no? O sea, el espectáculo. Claro. Y ella es la responsable de lo que pasa del escenario. Ella es el soporte. Hacia la plata. Sin ella no tenemos nada. No. Pero cada uno tiene su función, digamos, ¿no? Sí, entonces, son funciones muy importantes, ¿no? ¿No? Así que en eso estamos, mi querida Coti. No, nuevamente, ¿dónde es el teatro? Dirección, teléfonos, todo, porque hay que bueno, hacer el cherry. Amigos, nos pueden encontrar todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde, ¿no? En el Cafae de la Avenida Arequipa, Arequipa 2985, y el teléfono de Ceci, que es la productora, es 99888-7704. Sí, ahí quien ve ahorita puede copiarlo, y realmente yo les recomiendo, vale la pena, nada más que darle el abrazo pues a un artista como el nuestro que está siendo reconocido a nivel mundial, no es solo de Perú, a nivel mundial por una canción que va más allá del simple hecho de caminar. Pero, y yo me siento muy feliz por ello. Pero fíjate las cosas que pasan en nuestro país. Yo tengo reconocimientos fuera. Cierto. Me publican las obras fuera, representan las obras fuera. Y acá en el país. Vamos a tener que hacer algo, definitivamente. Tiene que uno tiene que pelear mucho. Sí, lo sé. Efectivamente. Ismael, muchísimas gracias por haber llegado acá. Yo sé que te he sacado de tu rutina, de tu día a día y de tus ensayos, de tus trabajos, de tus grabaciones. Ahora justo estoy escribiendo la nueva obra que va a ser representada. Pero yo quiero que hagas una obra muy importante con un tema: ¿cómo combatir el bullying? ¿Cómo es que los niños manejan el tema? Yo creo que es importante. Mira. Justamente es uno de los temas que tenemos para escribir una obra de teatro, y otra, la cuestión del género. Que se ha manipulado tanto. Bueno, amigos, yo le agradezco mucho a Ismael por haber llegado con nosotros con esta canción maravillosa, y que yo creo que la debemos usar y abusar, porque vale la pena hacerlo, porque va mucho más allá, como lo he repetido varias veces, del simple hecho de nosotros manejar una estructura física. Gracias, Ismael, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. El próximo lunes pues también estaremos nuevamente, y siempre, 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 siempre apoyando a las familias y a nuestra primera infancia. Gracias y hasta pronto.